Yo no lo puedo aceptar, soy un apasionado de la verdad. Qué feo. No sé por qué lo decimos así. Así teatral. Así, tan teatral. Pero qué verdad, si no hay ninguna verdad, no hay diferencias, esta es la única verdad. El caracol y la tortuga son el mismo animal. No son de ninguna manera el mismo animal. No son el mismo animal. No lo son. Pero tú eres el animal, idiota. Tú eres la idiota. Oh, me estás insultando, imbécil, repugnante, seductor. No. Al menos escúchame. ¿El qué? Escúchame lo que yo opino sobre el tema. ¿Qué tema? El tema sobre el que estábamos discutiendo. No hay más temas, se acabó, no hay diferencia. La tortuga y el caracol son el mismo animal. ¡Pero no! Un deber que, por otra parte, era un placer en todo momento, de día y de noche. ¿Por qué se te ocurrió seguirme entonces? Porque me sedujiste. Seductor. Hace 17 años, una no sabe lo que hace a esa edad. Abandoné a mis hijos. Abandoné a mi familia. Voy a abrir la ventana. Ventana, ridículo, qué decisión pésima esa de la ventana, por favor. Estoy tratando de salvar la escena de la ventana. Me he inventado una ventana, dame el pie. Estás tratando de que me congele, quieres matarme, cretino y seductor. Deja de insultarme, no me llames más seductor, no tienes vergüenza. No te estoy insultando, te estoy desenmascarando. Yo también te estoy desenmascarando. No sale esto. No te estoy insultando, te estoy desenmascarando. Yo también te estoy desenmascarando. No sale, falta una referencia de sonido. No tenemos sonido, dale. No te estoy insultando, te estoy desenmascarando. Yo también te estoy desenmascarando. Me arreglo para días mejores. Aunque sé que no habrá días mejores. Cuando no es una guerra, de todas maneras es una guerra. Y esto va a seguir. Va a seguir. Prometí no hacer lo mismo. Hice lo mismo. Busqué en el diccionario, verbo a verbo. Los había usado todos. Voy a hacer lo que hacía mi abuelo. Un genio, mi abuelo, se quedó callada. Yo necesito saber lo que estás pensando. Estoy pensando que cuando hemos sacado el pollo de esta escena, porque yo en esta escena tendría que estar comiendo un pollo, que lo voy a tener que hacer en pantomima, no fue suficiente la porquería que hice con la ventana, que ahora voy a tener que hacerlo en pantomima. Y lejos, con mi mujer, reconciliados. Es cierto que se volvió a casar. Bueno, estaría con otra, más joven. Pero no. Aquí estoy. Preso de un amor funesto y culpable. Estás refunfuñando y estás abusando de la teatralidad. Ven que quiero charlar contigo. Un momentito, tenemos que tener una reunión pequeña. ¿Ahora? Sí, ahora. Porque cualquier objeto sería superfluo, sería ostentoso. Y esa fue otra decisión. Eso no estoy de acuerdo. Yo no diría ostentoso, yo diría ostensible. Es lo mismo. No es lo mismo. ¿Cómo que no? No, ostentoso es más... llamativo. Provocativo. Provocativo. Ajá. Sí. Provocativo. Sí. Esto, permiso, no sé de quién es. Es provocativo. Hombre, discreto no es. Ahora tendría un oficio y en la guerra no se lo llevarían, pero no. Si hubiera estudiado técnica, ahora sería un técnico que se dedicaría a hacer objetos complejos.
Objetos muy complejos. Objetos cada vez más complejos y gastaríamos la vida tratando de entender esos objetos complejos y no tendríamos tiempo para hacernos preguntas acerca de esta puta existencia. ¡Vete! ¡Vete, vete! ¡No soy yo la que no te deja salir! ¡Vete! ¡Toma aire! ¡Aprovecha la ocasión para inventarte esta existencia! ¡Vete a ver si existe otra existencia! ¡Calla! No vas a ¡calla! Pelear. ¡Nos están peleando más! Están cantando victoria. Ganaron. ¿Qué ganaron? Una batalla. ¿Quién ganó? Los que no perdieron. ¿Y los que perdieron? No ganaron. ¿Y qué hacen los que no ganaron? Aprovechan y festejan. ¿Los que perdieron? Están muertos o llorando. ¿Por qué lloran? Porque tienen cargo de conciencia, se equivocaron y lo saben. ¿Y si ninguno de ellos ni ganaron ni perdieron? Entonces, todo volvería a empezar. Ay, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasarnos? Dejo anidar como pequeñas larvas inocentes. Crecen por los rincones de mi cuerpo. Se nutren con mi sangre, con mis venas. Aprenden a jugar con mis pulmones. Se asoman por mis ojos, por mis labios. Invaden mi memoria. Me la revuelven toda. Era de esperar. Era una de las pocas acciones que podían suceder. Se fue. Ahora yo debería decir un monólogo y expresar mi dolor. Necesito decir un monólogo. Por eso todo el mundo no puede ponerse de acuerdo, porque a lo mejor el amor sea un acto solitario. ¡Luz! Me interrumpes. ¡Luz! ¿Estás bien? Sí. Digo, ¿estás emocionada, conmovida? Eso digo. Sí, estoy emocionada, pero soy actriz. Yo entro y salgo cuando quiero. Yo manejo mi emoción. Señoras y señores, ha llegado precisamente el momento de callar. Callar y cerrar los ojos.